Muy buenas amigos, bienvenidos a The Ladinky una vez más a este tercer episodio de Tales of Monkey Island episodio 1. Como ya sabéis, en el último episodio estuvimos conociendo aquí a parte de la isla, como veis, y como ya sabéis, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, pero si lo habéis visto, como ya sabéis, estuvimos aquí en el barco. Hubo una cosa que se me olvidó preguntarle a este hombre, del Screaming Narwhal, que es el barco que vamos a necesitar para salir de esta isla. No, no es... No tenía esta pregunta. Vamos a seguir andando. Está allí la casa del doctor, como ya sabéis. Y aquí este hombre que nos dio una... Un tubo de U. Un YouTube. Que hicimos ahí. Hicieron un juego de palabras, como ya os explicamos en el anterior episodio. Vale, vale, asqueroso. Bueno, vamos a seguir explorando la isla. Esta isla que es súper extraña para los barcos. Vemos este pilar extraño. O sirenos. Bueno, entramos para adentro. A la isla. Vemos que llevamos la mano podrida. A ver qué nos encontramos por aquí. Don't touch those. Why? They're mine. Vemos aquí un pirata corpulento. Hi. Vamos a hablar con él. Who are you? I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. And you are? Joaquín Jacinto de Mera Alfonso de Oro, treasure hunter extraordinario. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a hablar con él, a preguntarle qué hace por aquí. It looked like you were playing with dolls. They're not dolls. They're fully articulated porcelain power pirates. Ah, muy bien. What in the name of Davy Jones's closet organizer are porcelain power pirates? They're the rarest and coolest action figures ever. I've been tracking them with the Porcelain Power Pirate treasure maps hidden in special boxes of Porcelain Power Pirate pear-flavored breakfast suit. Madre mía. I've spent years tracking them down, and I've almost got the full set. What kind of treasure do you hunt? Gold doubloons? Silver triploons? Anyone can find gold or silver. I look for the rarest of pirate treasures. A ver, ¿cuál es ese? I'm almost certain I'm going to regret asking this, but what is the rarest of all pirate treasures? Porcelain power pirates. Qué pesado, macho. Vamos a ver cuántos le faltan. How many pirates do you have left? The only power pirate I have not found is the ultra rare, impossible to find, Dark Ninja Dave with killer karate katana. I thought I might find it here on Flotsam Island. But I got scammed. ¿Y te has quedado aquí? Jace, some guy in a plaid jacket with waving arms sold me a... No sé por qué me da que ese es Stan, el de la chaqueta cuadrille. Vamos a preguntarle por ese muñeco, porque seguramente vamos a tener que encontrarlo nosotros. Wimps. What's that big pink pile of dolls? Action figurines. Okay, what's that big pink pile of action figurines over there all about? Those are my extra pink pajama pierres, the lamest and least valuable of the porcelain power pirates. I loathe pink pajama pierre with the white hot intensity of a million exploding cannonballs. Está todo loco este, ¿eh? Vamos a seguir preguntándole. It's useless. I'll let you know if I find anything. You're sure this Dark Ninja Dave is a valuable treasure, right? It's the stuff that dreams are made of. Sueños de porcelana. Este tío está todo loco, pero todo loco. Vamos a hacerle la gracia. It's a Ninja Dave figure with throwing star action. Vamos a coger una de estas, a ver si podemos. A little porcelain, just close your eyes and go to your happy place. Ew. I didn't see Le picamos anything. Una. Sorry, must have been a leaf.
así con toda la tontería. Como vemos, tenemos una figura de acción y tenemos el mapa este, que le vamos a echar un vistazo. No sé dónde estamos, ni sé qué es esto. De momento vamos a seguir andando por la selva. A ver qué encontramos por aquí. Nos encontramos como una cosa extraña. Almeja. Vamos a seguir avanzando. Aquí encontramos un pozo. El pozo de los deseos. Adiós. ¿Qué ha pasado? Nos convertimos en lechar de repente ahí por un segundo. Bueno, como veis, esta isla es típico de Monkey Island. Que volvemos luego por el mismo sitio. Aquí tenemos un altar. Sabe a pollo, dice el Notas. Hemos vuelto a donde estábamos. Como veis, salimos aquí a este mapa de la isla Flotsam. Hay un montón de cosillas por ahí. Vamos a entrar de nuevo en la selva. Aquí llegamos a una cabaña. Vamos a... Es una choza tétrica, como pone. Vamos a llamar a la puerta. What's the word? Vamos a hacer un homenaje a Indiana Jones. I'm selling these fine leather jackets. No nos dejan entrar, necesitamos una especie de contraseña. Seguimos explorando por aquí y nos encontramos una especie de calendario maya raro. Domingo 12 de Manatí. Manatí es un mes aquí. Como veis, esto es un laberinto. Llegamos aquí al pozo. Vamos a probar a tirar el mapa al pozo, como pone precisamente en el mapa. No ha pasado nada. Hay como terremotos raros. Oh, monkey spin. Vamos a seguir explorando. Llegamos aquí a otra movida de estas raras. Un camino que está bloqueado por piedras. Vamos a volver para la isla. Para el muelle. A ver si tenemos algo que hacer por aquí. Vamos a hablar con este hombre, a ver si podemos hacer algo ya. So, what sorts of swashbuckling do you go in for around these parts? Oh, we used to love all sorts of piracy here on Flotsam. Barely a day would go by without a good bar fight, ship seizing, a buried treasure cropping up. Now it seems like all anyone wants to do is hang around and wait for the winds to change. Well, leave it to me, and your sleepy little hamlet will be bubbling over with buccaneering boisterousness before you know it. Couldn't you just tell me how to contact Deep Cut? I'll be your best friend. Sorry, kid, no can do. I need pirate stories, and you need my source. Any questions? I've still got some questions about those acts of piracy. Fire away, kid. I'm a font of information. What do you want to know? What kind of ships are there to seize on Flotsam Island? We've only got one ship on Flotsam, the Screaming Narwhal. It hasn't been seized in years. Where should I look for treasure on this island?
There used to be all kinds of buried treasures in Flotsam's jungle, but they've been pretty much tapped out. If I were you, I'd look for an established pirate treasure hunter to give you a hand. Vale, el cazador de tesoros también le conocemos. Where does a pirate go to start a bar fight on this island? Well, the only bar around here is Club 41. Good luck starting a fight in that joint. They run a pretty tight ship over there, you know what I mean? No, no sé a lo que te refieres. Vamos a dejar de hablar ya con él. Vamos a empezar a hacer todas esas cosillas en el próximo episodio. Lo vamos a dejar por aquí, que se nos acaba el tiempo. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os esté gustando el comienzo de esta serie y este juego. A la vez voy a empezar con alguna aventura gráfica clásica de mis favoritas, sobre todo de LucasArts. Espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, darle like, suscribiros, hacer fab y comentar lo que queráis, amigos. Un saludo a Eladinky, chavales. Chao.